Dos. Hola, mi nombre es Mari Mora. La empresa mía se llama Escape to Costa Rica, que fue una de las empresas que inicié en la página Encuentro 24. No me quiero quedar con nada de todos los secretos para que usted inicie su propia empresa. Vamos a hablar de los principales tipsitos que me han hecho a mí muy afortunada y exitosa en esta página. Regla 1. Recuerden que estamos en el siglo XXI, donde se trabaja en equipo. Hágase su propio equipo de trabajo, con gente que sienta todo el amor y el cariño suyo. Esa es la regla número 1. Regla 2. Inicie el día entrenando su mente y su cuerpo. Inicie caminando o sumérjase en una piscina fría donde usted prepare su cuerpo para el cambio. Uno de los tipsitos más sorprendentes es la pasión. ¿Cómo se siente usted cuando está muy feliz o muy afortunado? Esa misma sensación y esa misma voz y esa misma energía, el cliente tiene que sentirla. Esa es una de las principales reglas. Regla 4. Recuerda que a través de la voz, usted puede atraer un buen cliente o que el cliente simplemente diga muchas gracias. Lo primero es conectar, la empatía. Si usted no tiene práctica con la empatía, practique la empatía. El primer ingrediente es caer bien. Dedíquese a caer bien. Sea empático, que la gomita que pega. Bueno, una de las reglas más importantes es esta. Está el plan A y está el plan B. Los que son del plan A son todas aquellas personas que tenemos unas características muy importantes, que somos muy adictos y obsesionados al trabajo y a querer hacer las cosas mejor cada día. Está el plan A y está el plan B. En el plan A estamos las personas que somos coherentes, concisas, convincentes y claras. Si usted no ha vendido aún, es porque está en el plan B. Y el plan B apesta. En el plan A están las personas que han tenido muchísimo éxito, como quién, bueno, Obama, Oprah, Steve Jobs, Edison, Christian Garner, William Smith, Tony Robbins y una cantidad de personas que han hecho las cosas muy bien y que han pertenecido al plan A. Regla 6. Practique en su diálogo interior todos los días y cada vez que pueda. Sea un Michael Jordan. Practique en privado para luego practicar en la realidad. Todos los días. Soy muy afortunada. Soy muy feliz de recibir tantos clientes. Me siento sumamente complacida de servir a tantas personas y de ser útil a otras personas. Su diálogo interior es la práctica. Sea un Michael Jordan que puedas practicar en privado para que luego se convierta en una realidad. Ok, regla 7. Inspírese en un buen libro. Porque cuando uno lee un libro la segunda vez, te vas a dar cuenta de que hay algo que está que no tenías. Leer buenos libros
Eso te motiva todos los días. Regla 8. Hágase un equipo con personas que te enseñen a ganarte $1,000 o $2,000 en un día. Eso es una de las cosas más importantes. Hacer un equipo de trabajo con personas que hayan tenido ya la experiencia de ganarse $3,000, $4,000 por día. Eso es una de las reglas principales. Un buen equipo que te motive a trabajar. Y regla 9, hágase sus propios paradigmas. Tome su tiempo y hágase sus propias creencias de que quién eres y qué quieres hacer. Porque muchas veces venimos de padres con diferentes pensamientos a los de nosotros. Hágase sus propios paradigmas. Tómese su tiempo para que usted en privado piense qué es lo que quiere. Y por último, la última regla es que a través de nuestra voz podemos atraer lo que realmente queremos. Puede hacer que una persona esté motivada en comprar, pero si se encuentra una voz pesimista, que habla de la palabra caro por todo lado, no lo vamos a lograr. Una de las reglas más importantes es, en ningún momento, comparar precios de que esto es caro y que esto no es caro. Porque lo que es caro para nosotros, no es caro para otros. Un abrazo a la distancia y muchísima suerte en su emprendimiento con la página Encuentro 24.